Hola, mi nombre es Elena. Estás en el canal Elena Crochet. Vamos a tejer este top súper sencillo de tejer. Vais a ver que es lo más, de lo más fácil y de lo que más cunde. Porque fijaros, lo único que vamos a tener que hacer son dos piezas iguales. Se empieza una especie de granny. Tenemos dos esquinas y aquí otras dos medias esquinas y a partir de ese gran y del inicio vamos a ir creando tres partes tres lados que son iguales tejemos una serie de vueltas para determinar en la talla que queramos tejer en estas vueltas hasta llegar al al punto popcorn es donde vamos a determinar nuestra talla yo estoy tejiendo una m os indico cómo hacer S, M y todas las tallas, porque aquí realmente se puede hacer desde bebé a, a la talla que queráis. Una vez que tengamos hecho el lado, se doblaría de esta forma y tendríamos aquí nuestra parte del hombro, nuestra ciza y nuestro largo. ¿Veis? Aquí haremos una especie de volantito, el punto postcorn. Luego iría unida esta pieza por, por el delantero. Y por la parte de la espalda, simplemente ahí haríamos una especie de costura de unión. Y luego, pues lo que nos va a atar al cuello, que es una cintita, y listo. Es muy sencillo. Yo ya tengo hecho una pieza, hago como vosotros la, la segunda pieza. Estoy utilizando este material porque compré cierta cantidad de él. Aproveché el precio y me está gustando la calidad que tiene y el acabado que deja. Así que voy a tejerlo de nuevo con él. Se llama Cotonel y esta madeja trae 200 gramos. Es algodón al 75% y acrílico al 25%. Para aguja del 3,5%. Y con el 3,5 estoy trabajando, ¿vale? Empezaremos haciendo un anillo mágico. Bien, ahí tengo una cadena hecha. Hago dos, tres, cuatro y cinco cadenas para empezar. Cojo hebra dentro del anillo. Voy a hacer dos puntos altos. Dos cadenas. De nuevo, dos puntos altos. Dos cadenas. De nuevo, dos puntos altos. Dos cadenas. Y por último, un punto alto. Cerramos el anillo totalmente. Y nos tiene que quedar este cuadradito. Tenemos las cinco cadenas que equivalen al punto alto y las dos cadenas. Dos puntos altos, dos cadenas para hacer una esquinita. Dos puntos altos, dos cadenas para hacer otra esquinita. Dos puntos altos, dos cadenas y el punto alto del final. Esa sería la primera vuelta y el comienzo. Vamos a hacer ya la segunda. Esto que, que vamos a empezar a, a trabajar es mmm, lo que se va a repetir todo el tiempo hasta tener una serie de vueltas que son las que nos van a determinar eh, nuestra talla 1 2 3 4 y 5 empezamos siempre así con cinco cadenas en el primer espacio dos puntos altos en estos dos puntos altos los trabajamos hacemos un punto alto en cada uno de ellos En el primer espacio de la primera esquina, ahí vamos a trabajar una esquina haciendo un punto alto, dos puntos altos. Tengo dos puntos altos, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos. Espera, porque me he metido aquí. Me he metido aquí dentro de un punto. Ahí en el espacio es donde hago dos puntos altos, dos cadenas, y dos puntos altos. Estamos creando una esquina. Tengo de nuevo dos puntos y los trabajo. Tengo de nuevo una esquina. Hago lo mismo. Hago dos puntos altos dentro. Dos cadenas. Y otros dos puntos. Tengo dos puntos, hago esos dos puntos que tengo. Tengo un espacio, lo relleno con dos puntos altos. Y para terminar tengo que hacer, como empecé, dos cadenas, buscar aquí en la tercera cadena y cerrar con otro punto alto. Y nuestra segunda vuelta queda así. Veis, vamos a ir creciendo de largo y de ancho a la vez el alto. Esta es la parte que va hacia abajo, esta es nuestra ciza, nuestro frontal y nuestro eh, trasero. Tenemos cinco cadenas para hacer primer punto alto y las dos cadenas de separación. En el espacio dos, dos puntos altos, en los dos puntos altos, dos puntos altos. En el primer espacio de la esquina hacemos una esquina con dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, trabajamos los dos puntos que nos encontramos, trabajamos la siguiente esquina, los dos puntos que nos encontramos, rellenamos el espacio, hacemos dos cadenas y un punto alto. Tenemos dos vueltas, vamos a hacer la tercera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ya todas van a hacer con la misma forma de trabajar. O sea que ya prácticamente sabéis hacer el, el top. Mirad, aquí tenemos que subir con cinco cadenas, siempre tres que equivalen al punto alto y dos que son las cadenas de separación. En el espacio, dos puntos altos. En los puntos que nos encontramos, que en esta ocasión son 2, 3, 4, 5 y 6 en el otro lado tenemos otro seis y en el otro lado tenemos otro seis son tres lados y en todos tenemos que tener los mismos puntos pues esos seis los tenemos que trabajar He trabajado mis seis puntos, he llegado a una esquina y cuando lleguemos a la esquina tenemos que hacer otra esquina adentro, que son dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Trabajo mis seis puntos de este lado. He llegado a otra esquina y tengo que hacer dos puntos altos. Dos cadenas. Dos puntos altos. Y mis últimos seis puntos del otro lado. Tengo mis dos cadenas y mi punto alto aquí. Esto es un espacio. Hago dos puntos altos en el espacio. Tengo que hacer dos cadenas y tengo que contar en la tercera cadena un punto alto. Y así nos va aumentando. El largo, la ciza, delantero y espalda. ¿Veis? Siguiente vuelta. Repetimos. Yo para una talla M he trabajado 13 vueltas. De esta forma. Para una talla S, pues en vez de 13 serían 11. Para una talla L serían 15. O sea, en la talla M son 13, en la talla S quito 2. Y en la talla L sumo 2. Serían 11 vueltas para talla S, 13 vueltas para talla M, 15 vueltas para talla L. Para doble XL, o sea, para doble L, para una XL, vaya, para una 42 más o menos, pues calculo unas 17 vueltas. Vais a ver que igualmente vosotros lo podéis adaptar a lo que os guste, tanto en ancho como en largo, porque es hacer más o menos vueltas. Bueno, pues tenemos tres vueltas hechas, vamos a la cuarta. Subo igual, siempre con cinco cadenas. Para hacer mi punto alto y mis dos cadenas de separación, entro en el espacio dos puntos altos. Trabajo todos los puntos que tengo aquí, que son 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Tengo 10 puntos. Vamos, si os dais cuenta, en cada vuelta sumando 4. 2 de una esquina, 2 de otra. 2 de la media esquina que tenemos aquí al inicio y otros 2 que entramos aquí. Cuando lleguemos a este lado, igual tendremos que ir sumando 2 aquí y 2 aquí. Por eso antes teníamos 6 y ahora tenemos 10. Después tenemos 14 y así. Entonces voy a trabajar todos los puntos hasta llegar a la siguiente esquina. No tenéis que ir contando, simplemente vamos haciendo bien nuestras esquinas, añadiendo lo, los dos puntos que tenemos que ir añadiendo en cada esquina y, y nos van a quedar to, todos los lados siempre simétricos con la, con la cantidad de puntos que, que corresponde en cada lado. Solo tenemos que hacer esquina y trabajar luego los puntos que nos vamos encontrando en cada vuelta. Que nos van a ir aumentando. Gracias a que aquí en la esquina estamos haciendo. De este lado estoy sumando dos ahora. Hago dos cadenas porque estoy en la esquina. Y del otro lado estoy sumando otros dos ahora aquí, en este lado. Luego sumaré otros dos cuando llegue a la otra esquina. Trabajo, trabajo hasta la otra esquina todos los puntos que me encuentro. He trabajado estos 10 puntos de este lado y los dos que no los he contado que he sumado aquí. Aquí sumamos otros dos y hacemos la, la esquina. Hago dos cadenas, otros dos. Trabajo de nuevo los 10 que tengo hasta llegar al final, justo antes de, del hueco de las dos cadenas y el punto alto que tengo por último, y aquí ya al final tengo que hacer en el espacio dos puntos altos, acordaros que este lado es el que tengo con las cinco cadenas de inicio, son dos cadenas para el espacio, que estoy rellenando ahora con dos cadenas, con dos puntos altos, perdón. Tengo aquí mi punto alto con mis tres cadenas. Siempre acabamos con las dos cadenas y el punto alto aquí en la tercera cadena. Para volver a crear un espacio en este lado y el que creamos aquí con los cinco. Con las cinco cadenas. Tenemos una, dos, tres, cuatro vueltas. La vuelta número 5. Las 5, las 6, las 7, las 8, todas las vueltas ya van así, tal como estamos haciendo ahora. Si eres talla S haces 11 vueltas, si eres talla M haces 13 vueltas, si eres talla L haces 15 vueltas, si eres XL, haces 17, va sumando 2 o restando 2. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, tengo mi punto alto, mis dos cadenas de separación en el espacio, dos puntos, Los puntos que me encuentro hasta llegar a la esquina los tengo que trabajar todos, que van aumentando cada vuelta. Si os dais cuenta, en cada lado, cuatro puntos: los dos que sumo en este lado, más los dos que sumo en la esquina, y luego al otro lado, con el resto de la esquina, sumo otros dos y así. No puede ser más fácil, no os va a costar nada. Si eres principiante y tienes ganas ya de entrar en en hacerte algo, este es tu top. Porque es muy, muy fácil de entender, yo creo, y de hacer aún más. Y luego el resultado, ya veis, que queda. Súper bonito. Y bueno, también tiene la ventaja de poderlo hacer en cualquier talla en cualquiera, desde niña, chica, hasta adulta. Bueno, ya hemos llegado a la esquina. Hago mis dos puntos aquí. ¿Vale? Que se los estoy sumando a este lado. Hago dos cadenas. Hago otros dos puntos aquí. Estoy trabajando una esquina y a la vez estoy sumándole estos dos puntos a este otro lado. ¿Veis? trabajo todos los puntos, hago la esquina dos puntos altos, dos cadenas dos puntos altos todos los puntos en el espacio dos puntos altos dos cadenas y en la tercera cadena un punto alto y es repetir así hasta la cantidad de vuelta que necesitáis para cada talla. Esto, Luego va a ir así. Ahora mismo está aquel lado porque lo he empezado más largo que este. Pero esto va así. ¿Veis? Delantero, espalda y nuestro espacio de la ciza. Nuestro largo. Tengo aquí. Entonces yo en esta pieza que ya tengo hecha, por ejemplo, para una talla M he trabajado 10 vueltas. Empezamos a contar aquí eh, donde iniciamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas para talla M. Para talla mmm, S serían 8 vueltas, para talla L serían 12 vueltas, 14 para XL, y así vamos sumando. Aunque os parezca mmm, que es pequeño, esta, estaría bien detallada. ¿Y cómo lo sabéis? Mirad. Pero claro, eso ya una vez que lo tengáis terminado es cuando se va a ver cuando tengamos todas las vueltas, esta pieza mide 45 centímetros, que son 45-45-90 de contorno. O sea que, como yo lo quiero más pegadito al cuerpo de lo que sale en la imagen que estamos haciendo, del que estoy yo imitando, digamos. Ahí viene como con una sisa muy larga, viene muy suertecito, muy anchito. Y la primera imagen que os enseñé al inicio era, era tal cual, pero realmente me gusta un poquito más hecho el cuerpo, ¿eh? Así que bueno, si lo queréis más larguito y más anchito, pues le añadís una vueltecita o dos más. Pero yo os recomiendo que sean pares para que trabajéis luego el punto puff en el lado derecho. Entonces, cuando tengamos las 10 vueltas para talla M. Las 8 o las 12, depende de la talla que estoy haciendo. Daros cuenta que después vamos a sumar aquí 10 centímetros más a cada lado. O sea que lo vaya a ver pequeño, pero realmente lo que tenéis que tener en cuenta también es que esto ya es grande, lo que es la ciza. ¿Veis? Esta es la ciza. Si lo hacéis muy grande en, en un principio, os va a quedar igual de grande que la estáis viendo en la imagen a la que yo imito y a, a mí realmente, pues que me pueda poner un sujetado y que quede bien, ¿no? Entonces, esto como no nos llega hasta arriba del todo, porque esto no va cerrado aquí así, no nos llega hasta el hombro, nos queda como más abajito y luego esto va una, una hilera de cadenas, que es lo que nos queda en el hombro, pues nos queda más bajito y esta ciza está más que bien ya. me mide 20 centímetros que es lo propio a partir de ahora cuando ya tengamos las 10 vueltas hechas lo que vamos a trabajar es esta parte de punto puff y ahí conseguiremos porque la parte de arriba ya irá quedando recta no, no vamos a seguir creciendo ciza, conseguiremos que esto nos vaya quedando recto y si vamos creciendo hacia el centro del cuerpo y hacia el largo vale y mi pieza, mi pieza con 10 vueltas mide 28 centímetros. Entonces, en la vuelta número 11, para talla M siempre os estoy hablando, ya lo que vamos a hacer es dejar de crecer en la ciza. Vamos creciendo en los lados, en los tres lados que nos quedan. Pero ya no vamos a hacer más alto de ciza y vamos a empezar con la primera vuelta de punto popcorn aquí hacemos tres cadenas en el hueco de que teníamos de las dos cadenas como ya no vamos a crear más huecos ahí lo vamos a rellenar con dos puntos altos vamos a hacer una cadena nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer el primero un segundito, que como tengo una pieza hecha, no recuerdo si me salté uno, lo tengo que mirar. Un momentito. Que no me fío, no me haya saltado yo ahí el punto y lo haya hecho directamente. Un momento. A ver, aquí el primero sí que me salte el punto. ¿Veis? Vale. Vamos bien. Entonces tengo dos puntos altos. En ese punto, tres puntos altos, cuatro puntos altos. Dejamos la hebra en espera. Nos vamos al primer punto de los cuatro que hemos tejido. Enganchamos esa hebra y pasamos por ahí. Hacemos una cadena para cerrar el punto. Este punto. Hacemos otra de separación porque nos volvemos a saltar un punto y volvemos a hacer lo mismo en el siguiente. Cuatro. Dejo la gran espera, me voy al primero, engancho, empujo con el dedito y es más cómodo para cerrar ahí. Cierro el punto y hago una cadena. Salto un punto, me voy al siguiente. Tres y cuatro. Dejo una espera, me meto en el primero, engancho la hebra, empujamos ahí, pasamos. Hacemos una cadena y otra cadena. Vuelvo a saltar un punto y vuelvo a hacer en la misma puntada, el popcorn, hasta llegar a la esquina. Y ahora nos vemos en la esquina. Tenemos que tener 18 puntos puff, hecho hasta llegar aquí cerca de la esquina. Y mirad. Me quedan aquí dos puntos. No voy a hacer un punto puff aquí para que no me quede muy, muy ajustado a la esquina. Entonces lo que hago es he hecho la cadena del punto puff, hago la cadena de separación y en este punto, porque me estoy saltando uno, en este tengo que hacer otro. Hago un punto, hago la esquina con dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. hago este otro punto que tengo aquí para que me quede igual que el otro lado, hago una cadena y empiezo salto un punto y empiezo a hacer el punto puff hacia la otra esquina. hago una cadena, otra de separación y el siguiente saltando un punto. Vale, pues mira, aquí sigo haciendo el punto puff hasta llegar a la otra esquina. Tengo que tener, como tengo la misma cantidad de puntos, si tengo aquí 18 puntos puff, aquí me tienen que salir los mismos y aquí los mismos. Mira. Eso es ahora en esta vuelta, en la siguiente tenemos que tener los mismos, pero en la siguiente lo que haremos es Recuperar los puntos en punto alto, haremos una vuelta entera en punto alto, recuperando los puntos. Ahora os diré cómo, pero a la siguiente vuelta que hagamos de punto puff, nos van a quedar más puntos puff tanto en los lados como en la parte de abajo. Con la diferencia de que aquí tendremos algunos más, porque vamos a, a trabajar estos puntos que hicimos aquí al inicio, entonces nos quedan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Nos van a quedar 21 puntos en un lado y otro. Pero en la parte de abajo nos van a quedar más porque aquí sí estamos, seguimos creciendo el ancho con la, trabajando la, la esquina. Aquí estamos añadiendo puntos y por eso de aquí nos van a quedar más. Aquí estamos añadiendo 2 y 2. Son cuatro puntos y en este lado simplemente estamos añadiendo dos, porque de aquí ya hemos dejado de trabajar para, o sea, de crecer para trabajar en resto. Vale, entonces, ten en cuenta. En esta primera vuelta os tienen que quedar 18. Luego haremos la vuelta de punto alto y luego os vuelvo a recordar la cantidad de puntos puff para la siguiente vuelta. Completé la parte de abajo con 18 puntos puff. Aquí me quedé un punto antes, pues tengo que hacer una cadena para no comerme ningún punto. Ahí tenemos el punto con una cadena. La esquina. Aquí tenemos dos opciones. O hacemos como en esta otra esquina, que me quedé dos puntos antes y tuve que hacer una cadena para este punto más un punto para este punto. O lo que yo he hecho, que solo me he saltado un punto, he hecho la cadena de ese punto. He contado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Me quedarían para 19 porque aquí me están quedando un 2 y 3 puntos. Pero lo sustituimos para que no nos queden 19. Entonces, ¿qué hacemos? He cerrado el punto. Espera, porque no sé si lo había cerrado. Sí cierro el punto, a una cadena, me salto un punto y aquí en vez de hacer uno, pues vamos a tener que hacer dos. En las dos cadenas hago dos y aquí en la tercera cadenita hago uno. Entonces tenemos la opción de hacer, como os digo, de hacer... Estos puntos que tengo que hacer de más, hacerlo aquí, en vez de saltarme uno, saltarme dos, ya hacemos como de aquí hacia abajo o como yo he hecho. Me he saltado uno, he trabajado todo, cuando he tenido los 18, los que me han sobrado los he sustituido uno por una cadena porque me tenía que saltar un punto y los otros dos por puntos. Y relleno aquí como en la otra esquina con las cadenas, dos puntos altos y un punto alto al final. Esa es la vuelta número. 11, pues la número 12 es entera en punto alto. Vaya, que se me ha ido aquí el punto. Esta vuelta hacemos las tres cadenas. Ya equivalen a este primer punto. Hacemos los puntos que nos encontramos. Y ahora, en la cadena, un punto alto. En el punto Popcorn, un punto alto. Cadena, punto alto. Punto Popcorn burbujita punto alto cadena punto alto burbujita punto alto y así vamos haciendo toda la vuelta Vamos haciendo en la cadena el punto, en el, en el post punto. Cuando lleguemos aquí tenemos que ver cómo nos queda en la esquina. Pues me queda que tengo que hacer este punto más el de la cadena más 1, 2. Hago dentro de la esquina la esquina con dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y me voy hacia el lado de abajo. Hago 1 y 2. Aquí tengo uno nada más, pues hago uno voy haciendo toda la vuelta cuando llegue aquí. ¿Qué tengo? Aquí tengo una cadena, pues hago ahí un punto. Aquí tengo tres puntos, pues hago tres puntos. Aquí hago la esquina, los tres puntos. Aquí tengo uno, un punto. Toda la vuelta hasta llegar aquí que tengo. Una cadena y los tres puntos. Esa sería la vuelta número 12, la que estamos haciendo. Pues para la vuelta número 13 de nuevo, punto Postcore. No, no lo voy a grabar porque es repetir. Mira, empezamos. Aquí nos vamos a encontrar que tenemos más puntos en la base. Entonces hacemos las tres cadenas de, de subida más una porque nos tenemos que saltar un punto para empezar en el siguiente el, el punto Postcore. Serían cuatro cadenas, saltamos un punto y vamos haciendo cadenas y puntos Postcore. Saltándonos el punto hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, nos vamos a quedar uno antes y tenemos un total en los lados, lo que es delantero y espalda, digamos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Entonces tenemos 21 a un lado y 21 al otro, que sería delantero y espalda. Vale. Hacemos nuestra esquina, nos saltamos aquí un punto, hacemos una cadena, continuamos haciendo aquí el punto postcorn. Cuando lleguemos al final aquí, tenemos que trabajar hasta aquí, hasta el último, para que no nos quede un espacio tan grande. Vamos a trabajar hasta el último punto, ¿veis? Y ahí nos entran 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 es la parte de abajo. Hacemos nuestra esquina, giramos, saltamos un punto, cogemos, hacemos una cadena y trabajamos igual el otro lado. ¿Vale? Hasta quedarnos aquí un punto alto, antes, nos va a coincidir que nos quedamos un punto solo antes y nos queda un punto. Así que aquí no habría que hacer cadena, aquí hacemos el punto postcore en el último y en el último punto, pues un punto alto y ya está. Sería las 10 vueltas. La 11, punto post la 12, recuperación de punto en punto alto, la 13, punto post -core, Y después haremos la 14, 15 y 16, que sería en los lados, o sea, delanteros. Me gusta decirlo así porque realmente a lo que pertenece. Voy a doblar esto aquí. Serían delantero y espalda delantero y espalda trabajando un punto sobre punto, solo en punto alto, y serían las tres vueltas así. Pero en la parte de abajo, cuando lleguemos, haremos la vuelta en punto alto. Y cuando lleguemos ya y hagamos la esquina, a partir de ahí, en esta primera vuelta, en cada punto vamos a hacer tres puntos, porque vamos a ir haciendo el vuelo en esa primera vuelta. Vamos a crear ya el vuelo entonces en cada punto aquí tendríamos que hacer un punto en la cadena, un punto en el cor. pues haremos tres puntos en la cadena, tres puntos en el post y así toda la vuelta hasta llegar al último punto de la, de la esquina haremos nuestra esquina y continuaremos con punto alto por todo el lado en la siguiente vuelta punto alto en el lado abajo un punto en cada punto ya no hay que hacer más aumento punto alto y la tercera vuelta punto alto, punto alto, punto alto ya sin más aumento el, la única diferencia es la primera vuelta que tenemos que hacer tres puntos en, en cada punto vale voy a llegar hasta esa primera vuelta y o para que entendáis un poco mejor haciéndolo mira terminé la otra vuelta de punto post me giré hice el lado en punto alto un punto en cada punto llegué a la esquina y trabajé la esquina y ahora me toca trabajar la parte de abajo, que es donde van los aumentos. Entonces, en este primer punto ya. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos. Siguiente punto. 1, 2, 3 puntos altos. Siguiente punto, que es el punto poscor. 1 2 y 3 Espacio de cadena. 1 2 y 3 La burbujita. 1 2 y 3 cadena 1 2 y 3 Y toda esta parte de abajo va así, en vez de hacer un punto en cada punto haremos tres puntos en cada punto. Cuando lleguemos aquí al final, estos dos puntos de la de la esquina de la vuelta anterior, hacemos tres y tres, hacemos la esquina normal con dos puntos, dos cadenas, dos puntos y ya la vuelta hacia el otro lado es un punto en cada punto. Vale, esa es la única vuelta que va a llevar aumento en la parte de abajo. Ya, la siguiente vuelta, tenemos que hacer dos vueltas más aparte de esta. Será trabajar un punto en cada punto, una vuelta y otra vuelta. Solo un punto en cada punto hasta tener un total ya de tres vueltas en total. ¿Veis? Esta primera que estamos haciendo, que va aquí con los aumentos una segunda y una tercera que va un punto en cada punto. Hacemos dos piezas iguales, doblaremos, pondremos una en cada lado, uniremos delantero y espalda, nos vemos a, eh, voy a terminar de trabajar la otra pieza que estoy haciendo y nos vemos para hacer la, la unión. El delantero va unido entero, desde arriba hasta abajo todos los puntos. Y en la espalda dejaremos una apertura en cada lado, contaremos 10 puntos y uniremos de ahí hacia abajo o de, de abajo hacia arriba, pero dejando 10 puntos de apertura. Una vez que tengamos las dos piezas acabadas, las ponemos de esta manera. Tenemos delantero o espalda, da igual porque las dos piezas son iguales. Entonces, esta va a ser mi espalda realmente. Mi delantero ya lo tengo unido. Ese se une desde arriba entero hacia abajo hasta, hasta el huequecito de, de la esquina. Eh, he unido antes el delantero porque cuando acabé el último, la última pieza me quedé en la, en la zona de arriba. Entonces, como esto va cerrado entero, lo he cerrado entero. Voy a cerrar como vosotros la parte de atrás, que se cierra igual. Pero aquí empezaré cerrando de abajo hacia arriba y dejándome sin cerrar los 10 últimos puntos, tanto de un lado como de otro, ¿vale? Dejamos esa aperturita ahí. Volvemos del revés para unir, porque tenéis que tener en cuenta eso. Se une del revés. Y aquí como tengo que añadir hilo, hago. Un nudo de inicio. Dejo ahí la argollita. Y mira. Aquí en el espacio del, del, de la esquina entro, paso por esa argollita y vuelvo a pasar por la otra esquina. Atravieso la esquina, atravieso la argolla, atravieso la otra esquina. Hago una cadena y ahora vamos a empezar a unir. Contando este primer punto, la hebrita que está dentro, del otro lado este primer punto, la hebrita que nos encontramos primero, que nos queda hacia adentro. Tenemos dos hebritas, cogemos la que va dentro, o sea, en este caso sería la segunda, y del otro lado sería la primera que nos encontramos. Vamos haciendo puntos deslizado Vamos haciendo puntos deslizados hasta, como os digo, quedarnos 10 puntitos antes. Y cuando hayamos terminado de unir, nos vamos a la parte de atrás. Ya hemos vuelto del derecho el tejido. ¿Vale? Tenemos la unión hecha. ¿Veis? Tenemos del derecho el tejido. Nos vamos a la parte de atrás, donde hemos dejado la apertura. Tenemos que hacer 70 cadenas. Una tira con 70 cadenas que vamos a unir aquí a esta parte de atrás a la que tengo en el lado izquierdo. Me voy aquí arribita. Podemos entrar directamente, deslizamos, hacemos una cadena. Voy a hacer ahí uno y dos puntos. Bajo Uno y dos puntos bajos. En cada espacio que nos encontramos que son puntos altos, tenemos que hacer dos puntos bajos. Y dos. ¿Veis? Tenemos la parte de arriba de nuestra parte trasera, una de ellas, trabajadas aquí en punto bajo. Vamos a unir esa parte con el delantero. ¿Veis? Tengo aquí la ciza, aquí tengo el delantero. Para unirlo, primero vamos a hacer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Giramos. Y nos venimos aquí a la parte de delante. Veo cuál es mi, mi parte más alta. Sería esta esquinita. Y ahí entro igual, me deslizo. Bueno, directamente si queréis, no nos vamos a deslizar, vamos a hacer el punto bajo directamente. Igual, en cada espacio hacemos dos puntos bajos. voy a llegar hasta el final he tejido todo mi delantero un punto bajo he vuelto a hacer 20 cadenas vuelvo a girar para unir en la pieza que me falta de atrás empezamos aquí y vamos a acabar en esta pieza entonces me voy aquí a la parte más altita Y la hago también en punto bajo. En cada espacio, dos puntos bajos. Y cuando completemos esta pieza trasera, tenemos que hacer, igual que cu cuando comenzamos, 70 cadenas. Y cuando tengamos las 70 cadenas hechas, nos vamos a volver todo el camino que hemos hecho con puntos deslizados. Mira, aquí he hecho las 70 cadenas, hago una más para poder entrar en esa cadena número 70. Uh, vamos a ir trabajando en su parte del revés, porque vamos de vuelta. En punto deslizado, no, perdón, en punto bajo es lo que vamos a trabajar. Si queréis un cordón más fino, podéis hacer punto deslizado, pero realmente es mejor en punto bajo porque cuando lleguemos a la zona de la espalda o la zona del delantero, vamos a hacer esos puntos que nos encontremos en punto bajo. Vamos a hacer la tira de 70 cadenas, así. He hecho las 70 cadenas en punto bajo y habría llegado ya a una de las piezas de mi, mi parte trasera. Nos la encontramos del revés, ¿vale? Nos la encontramos por la parte de dentro porque estamos volviendo. Y aquí, como nos encontramos puntos bajos, pues un punto sobre cada punto. He completado este ladito de la espalda y llego a la cadena del hombro. Tengo que trabajar las 20 cadenas que hicimos en punto bajo. Un punto bajo en cada cadena. No tenéis que girarla para encontrarla del derecho. ¿eh? La trabajáis del revés, si no, os va a quedar virado. Bueno, pues ahora continúo tejiendo ese lado del hombro, el delantero en punto bajo, mi otro lado de hombro y mi último lado de la espalda las 70 cadenas con las que iniciamos y ahí ya hacemos una cadena y cortamos el hilo habríamos terminado el top y así nos queda la terminación de la, el delantero las tirantas de los hombros la parte de atrás nos quedan como para hacernos una lazada, veis, <laughs> mirad, os voy a dar medida, ¿vale? Porque yo, yo eh, de la imagen de internet, que como podéis ver, es más anchito y más larguito el todo. Yo me he hecho una M, pero una M a mi cuerpo, no una M así para que quede tan suelta. Si queréis que os quede así de suelto, yo no modificaría el patrón de las 10 vueltas porque es lo que nos da la ciza y si no, se nos va a quedar una ciza muy grande. En todo caso, aquí en estas tres últimas vueltas que hicimos, si queréis, pues hacéis cuatro en vez de tres. Tendremos una vuelta más aquí y otra vuelta más en el otro lado, más las otras dos de atrás. Y ya eso no nos hará crecer el tejido. Pero así, tal como yo lo he hecho, nos va a quedar un contorno. De abajo, como queda más grandecito, tenemos más contorno. De la parte de abajo de 51 centímetros son 102. O sea que ya ahí hay, hay anchura, ¿eh? Y luego de la parte de nuestro pecho, nos van a quedar 44,88. Para mi M, para mi. Bueno, porque ya sabéis que las M son muy relativas. Yo tengo una SM más bien. Entonces, para mi M, la verdad es que mm, me viene perfecto. Aquí igual, si bueno, si necesitáis en vez de 20 cadenas, lo queréis más bajito el cuello, pues 25, ¿verdad? O 22. Lo podéis ir adaptando. Este top, lo bueno que tiene es que, además de que es súper fácil de hacer, ya habéis visto que no tiene misterio ninguno, se puede hacer desde bebé hasta adulto lo, lo, la talla que queráis. Es adaptarle a todas las tallas y a vuestro gusto también. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo he adaptado que yo lo quiero un poquito más al cuerpo, no no me gusta tan anchón como se ve en esa imagen. Y ya me despido pues agradeciendo que a las que estáis ahí, que sigáis estando, para las que no estáis, me ayudáis si os suscribís, además no os perdéis ninguno de mis tutoriales y si le dais a la campanita. Y bueno, ya sabéis que os puse dos proyectos en mis redes sociales, uno de ellos era este y el otro era un bikini, que no os vaya a quedar sin él, no os preocupéis. Pero como este fue el que más votación tuvo, el que más aceptación tuvo, pues el que publico primero. El, el otro ya lo tengo hasta hecho también, ¿eh? o sea que simplemente, bueno, me falta grabar, grabar el tutorial, pero lo que es el top ya, ya tengo el patrón sacado y en unos días lo vaya a tener también. Disponible, así que ya sabes, no te olvides de darle la campanita que no te pierdas ese tutorial que es muy bonito también. Y si no te has, no, no te has pasado por mis redes sociales, pues me puedes buscar en Facebook como Elena Crochet e Instagram como Elena Crochet2020. Pues hasta aquí el tutorial de hoy y nos vemos muy prontito. Hasta luego.